sabrosura que hace falta para calentar el ambiente. Este es el show de Toro Loco de Miami pa' mi gente. Hacer en cabala, yo soy cubano, eso se siente. Este es el show de Toro Loco de Miami. Esto se pone bien duro, se pone potente. Este es el show de Toro Loco de Miami. Porque es de Miami, pa' toda mi gente. Este es el show de Toro Loco de Miami. Dice. ¡Qué alegría, qué maravilla poder saludarte nuevamente! Decirte buenas noches, Toro Fans. Tenemos programazo, por eso acompáñanos desde el inicio hasta el final. Y voy a traer ya a escena a nuestras presentadoras maravillosas. Ellas son Jessica y Rosita la Chancletera. ¡Vamos, chicas! Muy buenas noches, Toro Fans, y gracias una vez más por su preferencia. Esta noche es un programa que le puede llegar de cerca a más de uno de ustedes, Toro Fans. Un tema que tiene muchas aristas. Muchas aristas. Así mismo es, Jessiquita. ¿Y por qué será que tiene muchas aristas? Aristas. Pero todo comienza con la gran pregunta, señores. ¿Se puede tener una relación con tu ex? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que obviamente depende de cómo haya sido la ruptura, qué tan grande fue el tarro, pero yo creo que sí se puede tener una relación. Bueno, yo también lo creo, pero recientemente todos fuimos testigos del suicidio de Jorge Pino, un respetado empresario de Miami que se quitó la vida ante acusaciones de haber tratado de envenenar a su esposa por un divorcio. Ay, Dios mío, pero Jessy, me cambiaste de palo para rumba, qué fuerte eso por tu vida, no me dejaste que... Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo estoy con Robertico Taladro hace 30 años. No, yo estoy como Thalía, si yo tengo... Si pasó algo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Yo no tengo ex. Yo no tengo ningún ex que no sea Robertico. Pero hablando de este tema, yo digo, pensando yo en mujeres así alborotosas, y no es por nada y no quiero lucir malintencionada, ¿qué dirán las niñas de la barra? ¿Cuántos ex habrán en esa barra? De hecho, yo le estaba comentando que yo tengo una historia muy buena con un ex que luego te voy a contar, así que el tema hoy me pica bien cerquita. Lo dejo para luego. Ah, bueno, a mí me da la impresión que la rubia tiene lo que se llama los ex desechables, que cuando la cosa se pone mala tú lo recoges. Y me parece que eso va por ahí. Son funcionales. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Cada caso es diferente. Indira, ¿tú tendrías una relación con tu ex? Bueno, yo pienso que se puede siempre y cuando depende de qué tan grave ha sido el tarro, como dice Rosita. Hay cosas que no se perdonan. ¿Pero por qué siempre tiene que ser por un tarro, señores? Bueno, vamos a ver. Jessica, te tengo una mala noticia. Siempre es por un tarro. Ay, sí. Bueno, te dicen que no se entendieron bien. Siempre es un tarro. Es que así son los hombres, señores. Así son los hombres. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros invitados. Así que vamos a la mesa para comenzar el debate. Empezamos el Toro Loco Show. Toro Loco Show, Toro Loco Show. El Toro Loco Show, el Toro Loco Show. El Toro Loco Show, tú sabes quién soy yo. Tú sabes que esto se calentó. Jessy, amiga, amiga, mira. Rápido, piéntase, que si te dicen que necesitan tiempo, es un tarro. Si te dicen que necesitan espacio, es un tarro. Si te dicen que ya no siento lo mismo, es un tarro. Siempre es un tarro. Es de eso. Pero bueno, Toro Fans, ¿quieres ya que aquí me recuerde de todas las conversaciones en son mi vida? Mucho, no, son muchas. Ay, Dios más, mío. Después te lo digo, pero es un programa entero de la excusa, yo te aviso. Bueno, esta noche, Toro Fans, para hablar de si es posible tener una relación con tu ex, no sé. Visitan un gran humorista y actor cubano y una gran cantante puertorriqueño. Le damos la bienvenida a Iván Camejo y a Oscarito de Un Pájaro, Las Dos Alas. Me parece buena la banda. Buenísima. O lo dijiste por decir, ¿te parece buena la banda? No, no son buenos, pero se han mantenido luchando muchos años. Por eso les mando saludos para darle ánimo. Claro. Digan así, sigan así. Te cuento una cosa, para que el ánimo esté mejor, para que la mesa esté balanceada, ¿sabes lo que hace falta, amigo? Alcohol. Rubia, trae el alcohol para acá por tu vida. Que nos han leído. Pero antes paso a recordarles, Toro Fan, rapidito de nuestro Happy Hours en la sucursal de Hammond, de lunes a viernes de 3 a 7 p.m. Te tomas uno y el segundo es gratis.
Y esta mesa, por lo que veo, está muy interesante. Por eso yo le he preparado a nuestros invitados de lujo unos mojitos cargaditos, triples. Sí, porque dicen que los mejores tragos son los de los músicos. Y a estos caritos le he llamado Qué Loco, en honor a esa frase que impusiste en Puerto Rico que se hizo viral. ¡Eso! ¡Qué loco! ¡Ay, María! Y a Iván Camejo le he llamado 12 años, 12 en honor, años. Sí, a su llegada a los Estados Unidos el 17 de abril del 2012, mi gente, un aplauso. ¡Oye, para ¡Oye! 12 años. Investigo bien. Muchas gracias. Rubia, lo que tú sigues, déjame subirle la silla, Oscarito, porque me tiene los nervios destrozados. Estoy con tus nervios. Oye, sí, que después piensan que tú eres chiquitico. No, por lo que le ha costado el sombra llegar tan alto en este. No, no me gustó lo que vi. No me gustó. Qué rico. Te lo trago, mi corazón, te lo puse para ¿sabes qué? Dime. Ven para la mesa tú y quién tú sabes. La amiga mirando de los nervios de esta mañana, vamos a destrozarle los nervios y tráeme por allá a tu nueva amiga. Pero mira, pero apúrate porque ahora son majites, ahorita esto aquí no alcanza ni para presentar. Sí, sí, que el temita de hoy está muy bueno. Bueno, mi gente, salud, salud. 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 Tiene que lo prueben para que vea qué rico está. Por aquí, chicos, me pueden dar espacio, gracias. Lo que digas después de esa introducción, lo que digas es una orden. Pero bueno, no son de tres. Qué inteligente ese boricua. Ese boricua es una lumbrera. Tiene pila. ¿Y ella por qué la sentaron aquí? A la que tú dijo que se llevan bien, Rosita, entonces queremos traerte a tu nueva amiga. No, y encima que para conocernos un poco más, yo digo delante de toda la gente, me encanta cómo te ves, me encanta tu pelo. Por ejemplo, tu peinado es algo que mi mamá amaría con todo su corazón. No sé de qué se están riendo, yo lo digo en serio. Tú no sabes, pero lo vas a saber. Ay, Dios mío. Pero yo lo digo con todo el amor del mundo, de verdad. No sé, si me Chile y Cuba, señores. Me arañaste tan suavecito. ¿Qué tal? Tan suavecito, sí. No, está bien. Me parezco a tu mamá en algo, está bien. Vamos a verlo. Indira tiene la risa aquí, aquí. Indira sabe que lo que le viene para ella es la artillería terrestre. Señores, el tema de hoy es si es posible tener una relación con tu ex. Y las redes están explotadas con todo tipo de comentarios, consejos, razones sobre este tema. Vamos a ver qué dice. ¿Es sano? ¿Es recomendable? ¿Se podría ser amigo o amiga del ex o de la ex? Claro. Si hubo una buena relación. Aquí, sí. Hubo reacciones aquí. Mira, si fue una relación que tu lista de dolores la pudiste transformar en sabiduría. Ajá. Sientes cierto afecto, cierto agradecimiento por el ex. Ajá. Sí, yo siempre lo digo metafóricamente, el amor no se hace humo. Uh-huh. Se transforma en otra clase de vínculo. De otra clase. O sea, ¿sí? se puede transformar. Puedes llegar genuinamente a ser amigo o amiga de tu ex. Claro. Y se acabó ya la canción. Claramente es una opción. Me encantan con la seguridad que lo dice. ¿Qué crees tú, Iván? ¿Eso es posible? Sí, a ver, es posible y según la corte es obligatorio. Pues, si te pone, si te pone un chance support, si te pone un chance support, vas a tener una relación con tu ex, quieras o no. Pues, yo, por ejemplo, ¿sería una de sus ex? ¿Ustedes volverían conmigo? No, porque siempre es bueno probar cosas nuevas. Pero no volverían entonces, si te gustó. No, mira, ¿no? Rubia, siéntate. Y tú, Oscarito, que yo te veo con una carita. Yo pudiera contestarte, pero ando con mi esposa ahí, no me atrevo a decir. Estos hombres saben lo que hacen. Mira, yo digo que ya después que uno tiene un ex, que uno se separó, es porque se acabó. O sea, mantener una buena relación, sobre todo si hay hijos de por medio, bien vale la pena. Claro. Eso sí, una relación. Pero recuperar eso de vuelta, eso que ya tú un día dijiste. Ah, devolver. No. Segunda parte nunca fueron buenas. La segunda parte. Bueno, yo creo que sí. Correcto. Pero tu experiencia sí. ¿Por qué crees que sí? Bueno, ¿por qué? Porque de hecho estoy manteniendo en este momento una relación con un ex de hace 8 años. Y lo mejor de todo es que mi ex, el que estaba conmigo anteriormente, se empata con la ex de él. Entonces somos como un círculo familiar bien unido. Ah, mira. Felices los cuatro. Sí, pero yo le iba a dedicar esa canción de él, pero ya estamos un poquito viejos. Eso suena divertido. Ah, bueno, sobre todo tratar los dos.
Cenó bien. Me he quedado sin palabras. No, cuando hay... No nos llevamos tan bien, pero te voy a decir, para hablar en esta mesa tienes que gritar. ¿Tengo que gritar? Sí. En ese tono no te va a escuchar nadie. Grita por ir allá. Ok. En torno a lo que vimos en el video, ¿no? Que decía que el amor se transforma. Por ejemplo, yo soy amiga de todos mis ex. Algunos de ellos se conocen incluso entre ellos y son amigos porque me han ido a ver a conciertos juntos y se hacen amigos. Muy bien. Porque el amor se transforma. Una reunión de ex, pero tú sabes que es fantástico. Porque que es como hablan entre ellos. Que la que la chilena y es como nos junta todos. A mí me gusta. Pero mira, eso sería bueno. Uno nunca sabe cuándo puede recurrir a uno, cuándo puede recurrir a otro. No, no, pero esto no es Mira, eso. Tú eres una niña de cunita, sí, al lado de ella. Tú eres una bebé. Tú eres una bebé. Pero eso es bueno, hacer como un club de ex. Es como alcohólico anónimo. Decir, hace dos meses que no consumo. Pero mira, tú sabes que hace tiempo atrás yo grabé un videoclip y... uno de ellos me prestó la construcción de su casa hacerlo, el otro me prestó la moto y actuó de mí. Ay, o sea, fue como todo un círculo. ¿Y por qué no haces un tema que se llame Los Ex y los pones a todos en el video? Me encantaría. Y yo te aseguro que aceptan. Te aseguro que aceptan. Tiene la... Esta niña ha pasado en un solo programa, que bien me toca. Esta niña no será hija mía, una hija que yo aquí en Chile abandoné. Igual nos parecemos un poco. Igual nos parecemos un poco. Yo más bonita que tú, pero nos parecemos. El mal de la lagartija. ¿Cómo es ese mal? El mal de la lagartija es cuando la madre es mejor que la hija. ¡Eso! ¡Aliada, cariño! ¡Que se quede la rubia sin pincha! Toro Fan, seguiremos revisando si es posible tener una relación con tu ex. Nos referimos a una relación de amistad, pero yo creo que donde hubo fuego, cenizas quedan. No se muevan, Toro Fans, que ya regresamos con más aquí en el Toro Loco Show. Ay, Toro Loco Show.